Estamos con Mariano Acevedo, el preparador físico de Central Córdoba. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, a la espera de la primer final. Muy, muy contento por haber llegado hasta acá. Nos costó mucho esfuerzo. Fueron 4 partidos terriblemente duros. Que si bien pasamos por ventaja deportiva, tampoco ninguno de los 4 equipos nos derrotó, ninguno de los 2 equipos, perdón, nos derrotó. Y los partidos fueron muy parejos. Para los que dicen que la ventaja deportiva no sirve, ¿no? Vaya si la aplicaron ustedes. Sí, sí, en este caso jugó favorablemente a nosotros, así que bueno, la aprovechamos. Si bien la idea siempre es ganar, pero bueno, cuando no se puede ganar, el empate en este caso nos benefició y bueno, y nos llevó a la final. Y las cosas del fútbol, ¿no? Porque por ventaja deportiva en la apertura pasó el Deportivo La Serrano y no ustedes. Sí, sí, el campeonato anterior estuvimos muy cerca. Más allá de ellos, yo creo que estos 3 últimos torneos el equipo mereció estar donde estuvo, bueno, y ya es como que merecía una final porque estábamos haciendo mérito. Lo que pasa es que por ahí tenemos un equipo muy limitado en cuanto a potencia ofensiva, no tenemos gol, hemos convertido muy poco gol, pero a su vez somos un equipo ordenado que nos convierte en poco. Pero bueno, vamos a ver si los delanteros pueden aparecer hoy. Gracias por la noticia y suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos.